Ya, chicos, entonces volvemos a Frontier y vamos a abrir esta mierda que Mágico recoge botín de las niñeras. Un botín. Entonces, nada del otro mundo. Aquí dice oferta. Supuestamente lo que yo compré fue el pack legendario. Y el pack legendario tenía un montón de cosas. Ese ya te cuesta plata. No debería tener de las mini lamas, ok. Recompensa de edición estándar, me dice. Siguiente, siguiente. ¿Qué me dice acá? Estándar de la base, nuevo estándar para tu base. Estándar, nuevo estándar de la base. Recompensa de la edición de lujo. Has recibido intercambio. Saving the world thing, we got you a little something special. Check it out. Okay, esto es lo mío, parece. Entonces me dice intercambio por una llama mejorable, que son 5. Activo un potenciador de P para obtener puntos de potenciación en combate. Activo un potenciador de P, aumenta el número de héroes, esquemas, supervivientes y defensores que puedes almacenar. Yo no sé si todos tienen esto, la verdad, pero parece que sí, parece que es eso, no estoy seguro. Ah, me han dado algo. O sea, es como que siguiente, 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 siguiente. A skill tree upgrade is now available. You can spend skill points to unlock and upgrade your abilities. Ahora Right now you have pues. enough skill points to unlock a new hero class. Purchase the constructor leadership node. A ver. Abrir. Muchas weas, súper bien. Entonces, a ver, cuadro. La vieja y quería llamar, siento que ahora. Supuestamente me dan 30. Me dan 33 mini lamas y me dan esquema de espada, esquema de. Pero yo no, lo que no entiendo es. ¿Esta weá es para las misiones del juego? ¿O para qué, weón? Ahí puedes acelerar la weá. ¿Para qué serán? No sé. Tampoco sé si a todo el mundo le dan esto. Supongo que tal vez a todo el mundo le dan esto. Adquiere pagos, llamadas principales, habilidades.
Okay, son habilidades. Puedo desbloquear una. Nice work. Get out there and build something amazing. And don't forget to keep an eye on your skill points. The skill tree is your best bet for boosting the power of your home base and earning new powerful gadgets. Esquemas. Son... The shield is up. The survivors are safe. Ramirez is ready for action. Not a bad start. Locke, let's see that status report. Todos los héroes. Okay. Okay. Good reporting. One small note. Let's maybe try not to cry in the war room. Even if the radar looks like wow, that's entirely red. Commander, we've got multiple storms converging on home base, and no idea how to fight back. Well, you knew that last part. But luckily, I've got... I'm sure there's something here. Pop, got anything? Ha, here we go! In case of an after-hours emergency, contact your 24-hour tech support agent. I'd call this an emergency. All right, I found the location. Let's get going. Esos son planos y cosas por el estilo. Ahora, como les vuelvo a decir, no entiendo mucho esta weá porque yo supuestamente compré la mierda bacán, la weá más bacán del universo. Pero, botín. Tienda. ¿Por qué gastarías? La pregunta es, porque acá me sale bien claro, me sale cómo conseguir mis objetos fundador. Tendrías que jugar la misión introductoria antes de... La misión introductoria, o sea, supuestamente es una misión introductoria. Okay. Ahora es la misión introductoria, pero salir del juego no. Potenciadores, recompensas diarias, buscar privacidad importada. Aquí, por ejemplo. ¿Ya puedo acceder a lo otro? Pero no veo nada, o sea, no veo ningún puto avatar de color magistral ni nada, o sea, simplemente son colores nuevos. Esto es lo único que veo que uno puede comprar, ¿no? Pero así como que el otro es el pack de inicio. Ese es el pack de temporada. A ver. Me he quedado sorprendido porque lo que ellos te dan como pack de fundador en realidad es una mierda, weón. Entonces no te dan nada especial, ¿ok? Te dan estas jugadas, la arma, te dan esa arma, te dan esa arma, y sería, o sea, y una trampa, ¿ok? Nada del otro mundo. Después te dan... Estos personajes, supuestamente te dan dos de cada clase, o sea, quiere decirte que te van a dar, por ejemplo, en este caso, dos, y lo mismo acá, una, te dan dos de cada clase, ¿ok? A
Ahora, ¿por qué? A comparar. Pero bueno, te dan dos de cada clase. Ya está, yo todavía no sé muy bien cómo funciona. Pero no es nada en otro mundo. O sea, después de eso, supuesto, te dan 24 paquetes de piñatas diarios. Y 10 iconos de estandarte del juego, que son exclusivos con los perfiles que te destacan. Que supongo que... Supongo, ojo, porque la verdad que aquí ya puedes cambiarlo si por el que tú desees. Esta es más fuerte que definitivamente el escudo salud. Es mucho más fuerte, si se dan cuenta. 400, 500, es como la más fuerte de todas. Esas son, bueno, las cosas. Botín de pollo, que yo no sé qué será esto. Ah, este es el botín de apoyo. Y aquí puedes ir mejorando las mierdas, ¿ok? El mapa, que estas como son las misiones, que no... Ah, cabrón. Supuestamente tienes estandartes, o sea... Acá te caben más cosas, tienes más. Tienes supuestamente. Más capacidad para guardar cosas, como lo único. Y eso es lo que yo entiendo, porque los estandartes vienen a ser. Yo supongo que esto. Que son. Por ejemplo, supuestamente. Fundador, acá están. Estos son los estandartes de fundador. Que esos son los normales, estos son los de fundador. Podría ser. Esos son los estandartes de fundador. Que tampoco me parecen la gran cosa, o sea, sinceramente. El mapa, sí. Y son, bueno, esas son misiones, pero por ejemplo, si yo quisiera irme a recompensas diarias, ¿qué es lo que tengo? Recompensas diarias, diarias, recompensas diarias, personas diarias, fundador, recompensas, ven, todos los días tengo esta weá, recompensas diarias, fundadores. Días 14, días de fundador. Esas son las weas como que me dieron hoy día, ¿ok? Y aquí buscar buscador de grupos, seleccionar el modo juego. Pero si nos vamos, este es salvar el mundo, pero si nos vamos, por ejemplo, aquí, el perfil, o sea, la estadística, marco, tienda, el perfil, comprar, por ejemplo, o sea, dura 24 días, ¿y qué te da esta weá? Dice... Consigue instantáneamente estos objetos, valor, traje espacial en misiones, traje de señor de
Dice herramienta de revisión diente de sierra, alas delta, jinete arcoíris, estelas de seno arcoíris, beneficios de té. Desafío semanal y mucho más. Juega para subir de nivel tu base y desbloquea más de 70 recompensas. Suele llegar entre 75 y 150 horas. Lo quieres más rápido y puedes usar pagos para una herramienta de colección, un arma delta, dos popurrís de regalito, cuatro estelas de ascenso. O sea, eso es lo que te dan. ¿Okay? O sea, prácticamente. Yo no sé si valga la pena, la verdad, comprar el pase de batalla. Yo me acabo, o sea, me acabo de currar con el gasto ese O sea, me gasté mucha plata. Ahora la pregunta es mercado. Aquí. ¿Mejor es comprar eso? ¿Eso? ¿O comprar el pase de estandarte? O sea, porque el pase de estandarte. Perfil. Comprar esto yo creo que es como mucho más o sea, más recomendable, ¿no? ¿No creen? Vale eso, o sea. Ahora, le he invertido 70, pone 60, 70, $80 más o menos al juego. Más o menos, o sea, un promedio tengo que pagar como, no sé, casi $100 al juego. Y ahí están mis monedas, llegan inmediatamente. De aquí comprar. Entonces, pues pase de batalla. Otorga 200 la cantidad de PD partida, si es toda la temporada. Otorga un potencial. Todo el sistema. O sea, hay cosas que te van dando. Que fíjense que son. Que son varias, o sea, yo creo que este vale más, o sea, vale más la pena que el otro. Ahora, te los van a dar diariamente, o sea, te los van a ir dando por días. Fíjense que no te lo dan todo de inmediato. Compra nivel, recibe el nivel. Acá, bueno, acá obviamente te tientan a seguir comprando. Gasto potenciador de gestos. O sea, aquí debería yo poder irme al perfil. Ojo, esto no te lo dan. O sea, no te lo dan. Y aquí yo debería poder elegir ahora mi mierda, que es fundador, obviamente. Porque yo tengo fundador. ¿Qué es lo que te dan? O sea, que te diferencia del resto, supuestamente, obvio. Y acá tienes dos trajes, tienes ese y tienes ese. Que los dos son cool, es el rey de la montaña chatarra. Y yo prefiero el rey de la montaña chatarra. Aquí tienes esto, que es una Makuto de precisión táctica vertical. Aquí ya tienes para elegir esta, diente de sierra, ábrete de paso mordiendo parte, ok. Que obviamente es una mejor mierda, pero fíjense la diferencia, o sea, por lo menos en lo que viene a ser, en mi opinión, este pase te da más cosas que es lo que de lo que te da el otro, ¿me entiendes? Arte conceptual de varias herramientas de colección. Y esta es arte conceptual de la pistola con silenciador. Yo creo que esa. Y aquí te regalan muchas cositas. O sea, ya. Prácticamente.
Creo que esa. Y acá puedes elegir en otras y bla bla. Bla bla. Ok, esas son tonteras en realidad. Porque si se ponen a pensar, o sea, a mí este traje me gusta mucho más, el cuervo. Pero claro, es carísimo, vale 2.000. Ya no voy a gastar más plata en este juego, o sea, ni cagando, hermano, ya es demasiado, es. Como les dije, son 60, 70, 80, como casi 90. Póngale $90. Que ni siquiera sé si los voy a utilizar, ¿me entiendes? Así que voy a dejarlo hasta ahí. Pero bueno, más allá de eso ya se compró y se gastó, así que dale. Soy nivel 2. Yo no sé. Sea, tal vez sí es necesario ese nivel 27. Pase de batalla, protección de PE, participa en 70% del tiempo, gana un potencial de PE de 20%. Entonces tengo. Cambiar modo, un sí solitario. Y eso. O sea, tengo lo mejor, supuestamente, dentro de lo que podrías tener. O sea, lo único que me gustaría tener es como. Es como ese traje de 70, 80, 90, póngale 200. Es el traje ese de supersónico, ese como de fantasma que realmente es genial. Ahora, o sea, ¿cómo tirar el GG? Ni idea, weón. Ni idea cómo tirar el GG. El GG, pero bueno, va lo mismo. Aquí igual me diferencio de los demás, o sea. Fíjense la cantidad de gente que hay. Ahora, esto sucede igual que el Battleground, que no te puedes soltar, no te puedes soltar de la mierda. Y solamente, chucha, solamente te puedes soltar. Solamente te puedes soltar cuando ya llegas al suelo. Ahora, parece que igual hay que jugar. Hay que jugar las misiones del juego, ¿me entiendes? Bueno, no puedo hacer nada si me mandan así. Igual hay que jugar las misiones del juego, es por lo que entiendo. Eso es lo que entiendo, es lo que quiero entender. Pero como les digo, tampoco, o sea, me parece que si no compras los dos aspectos, o sea, el pase antes de 24 días, no tiene mucha ciencia, la verdad. Y el pack fundador simplemente te da el aspecto ese de fundador de arriba. Ahora, yo no sé cómo hacer el baile, weón. No me acuerdo.
La isla es bastante pequeña, me gusta, o sea, me gusta mucho el juego, en serio. Está bastante cool, weón. Pero no da para más, o sea, no da para pa gastar más de lo que yo gasté, ¿no? No, no tiene sentido. Como les digo, solamente si te gusta realmente verte más cool, o sea, ya, aunque okay, te quieres ver más cool, cómprate lo otro, pero si no, no. Igual te van a sobrar cosas. No vas a poder usarlo todo en un momento, ¿me entiendes? Y yo ni siquiera, o sea, yo acabo de comenzar a empezar a jugar, o sea, ni siquiera es que digamos, ah, es que Chagui llega jugando un año. No, man. No llevo jugando nada. Absolutamente nada. What the fuck? Siempre alguien que tiene una pistola te va a matar. ¿Y para qué quedarte en la sala si ya te mataron, man? Como les dije, eso es lo único que me gusta. Es lo único. Es lo único que me calienta, así como diría, oh, qué bacán. Es lo único. Ah, aquí están. Me pareció que alguien me agregó amigos, me parece. Parece, ¿eh? No estoy seguro. O sea, no he podido ganar ni siquiera matar a nadie, ah, porque el simple hecho de que. Por la sencilla razón de que. Yo creo que me voy a calentar y me voy a comprar el otro weá que me gusta, weón. Y a la mierda, y eso va a ser lo último que sale. Pero no he podido ni siquiera agarrar o matar a alguien, bro. A nadie. Y aquí tengo que tocar tierra lo antes posible, porque si no toco tierra lo antes posible me van a matar. Y GG, weón. Una vez que tocas un árbol ya te caes a tierra. Me parece, creo que es así. Necesito algo, weón. No está corriendo, weón. Tiene un arma. Tiene una puta arma y está corriendo. No lo puedo entender, bueno, en serio. Es una maldita fucking mierda, weón. Ese de ahí es hermoso ese traje, weón. O sea, como ya esto no voy a gastar más porque no puedo seguir tirando la plata al agua. Pero me gusta tanto que lo necesito. Pasajero emplumado. ¿Qué es esta mierda? Una mierda. Esa va. Ya. Perfil. Eso es todo. Y ese es jaula de hierro. Ah, es lo que viene con. No. Es lo que viene con el traje. Qué genial. Eso es lo que viene con el traje, imagínense.
Pero bueno, está hermoso, fíjense eso. Me va a valer el hoyo pagar eso. En serio. Me río ahora porque no lo voy a pagar ahora, lo voy a pagar a fin de mes, pero ni siquiera he podido llegar a un sitio, agarrar un arma y matar a alguien. Hasta el momento me han matado. Todo el rato, weón. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse y like, comenten, mejor día.